Efectivamente, es un dato tecnológico y científicamente avalado de que los moais, en líneas generales, fueron adquiriendo en transcurso de los años mayores dimensiones. Por lo tanto, un moai de pequeñas dimensiones estaría hablando del primer periodo que fue partícipe de lo que fue la escultura de los moais. Estarían representando, según la tradición oral, a los siete enviados, exploradores enviados por el rey Hotumatua para recibirlos en lo que es a su arribo, cuando él llegó con su población. Geográficamente imposible de ubicar, pues la tradición cuenta que debido a un cataclismo se hundió en las profundidades del mar. Por lo tanto, la población que vivía ahí se dividió en diferentes grupos pequeños, dos de los cuales, a través de cierto tiempo de navegación, arribaron a estas costas. Pero no fue tan fácil. En el momento, digamos, en que los pequeños grupos estaban componiendo para formar, para embarcarse, digamos, en busca de nuevos horizontes, de nuevas tierras, uno de los hijos del rey de aquella tierra, por medio de un sacerdote aliado suyo, tuvo una visión onírica, en este caso un sueño, en la cual él se transportó hacia una tierra determinada, una tierra desconocida. Y al llegar en su sueño, fue poniéndole diferentes nombres a los lugares. Al despertar le dice a su príncipe que él tuvo la visión en sueños de una tierra. Por lo tanto, este príncipe ordena el embarque inmediato de siete exploradores. Estamos en el centro ceremonial Tajai, complejo Tajai. A nuestras espaldas tenemos lo que se dio a conocer con el nombre de Ahu Kotoriku. Es el único moai de Isla de Pascua que aún conserva las cuencas oculares talladas en coral blanco con iris de obsidiana o matar.